Saludos y todos sean bienvenidos a esta transmisión en vivo junto al doctor García. Hoy tenemos un partido muy interesante en esta agradable tarde. El clima nos acompaña de la mejor manera para que disfrutemos al máximo el espectáculo futbolístico. Un perfecto cielo azul, casi no sopla el viento. Las condiciones son perfectas para un partido de esta categoría, con estos futbolistas, con estos entrenadores y sobre todo con esta enorme afición. El Allianz Arena es un estadio fantástico, símbolo de la tecnología de vanguardia y de la perfección arquitectónica. Todos de pie para escuchar el himno nacional de Arabia Saudita. Escucha el himno con orgullo y solemnidad. Comenzamos una vez. Molina. Milagrosamente le llega directo el balón. Va cruzado hacia el centro. Intenta alejarla de la zona de peligro. Pelota al hueco. Qué bien la vio. La viene y se abre un espacio. Palacios. Messi. Tiene el chance clarísimo. Pegó una buena carrera hacia el área grande, pero no le sirvió de nada. Tiene un largo trazo hacia adelante. Leandro Paredes. Y ahora va largo. Lanza el balón al centro. Pase fuerte hacia adelante. ¡Qué lindo espectáculo de pases! Martínez. Aprovecha el espacio abierto. Este es un claro ejemplo de una excelente defensa. Busca colarla. Se siente aliviado de haberla despejado. Pelota al hueco, que ¡oh! ¡Impo!
imposible que la jugada terminara de manera distinta. Es innegable que hubo suerte, pero también es lo bueno de jugar con la presión a tope. Tarde o temprano llega la oportunidad. Argentina toma la ventaja, 1-0. Acaban de pasar al frente en el marcador. No dejen que el equipo rival reaccione. Leandro Paredes. Messi. Martínez. Filtra el balón. Grandiosa pelota. Interceptó el pase. Así que el único gol del partido marcó la diferencia. 1-0 el marcador. No podrán ir más lejos. Messi. Leandro Paredes. Intenta filtrar. Y juegan hacia adelante. La ha recuperado. Y ahora la tiene Messi. Martínez. Esto da buena. Qué buena pelota. ¿Cómo la juega? La maneja en largo. Ha sido un corte de jugada espectacular. Ya se les venía la noche. No irán más lejos. Topan con pared. Martínez. La bola a su derecha. Qué bien la paró. Tiene mucho. ¡Fierrazo descomunal! Espectacular parada del guardameta. Creyó que le había tomado la medida al portero, pero estaba totalmente equivocado. Messi. Listo para mandarla. Paredes. Pelota a la derecha. Acabando del impacto. Es un gran jugador que tiene un fantástico instinto para el gol. Si le permites la oportunidad de rematar a gol, la va a agarrar. Y ahí va una pelota larga. Pase despacio por arriba de todos. Aquí hay mucho peligro. Se metió en camisa de 11 varas y no hubo otra que marcar infracción. Casares, tiro libre. Aquí viene, va directo. Entró, señoras y señores. Entró, tremendo golazo. Una joya, una pinturita perfecta. Meter un gol en tiempo. El árbitro pita, es el final del primer tiempo. Quizá el marcador haga creer a quienes no han visto el partido que ha sido un encuentro con pocas emociones. Pero la verdad es que esa declaración no podría estar más lejos de la realidad. Hasta ahora hemos sido testigos de un gran partido. El resultado va 1-1. El desafío es muy injusto y se indica falta. Suena el silbato, eso es falta. Comienzan otra vez a tocar, están buscando la salida.
balón largo por arriba. El balón se fue. Saque de puerta. Leandro Paredes. Palacios. Leandro Paredes. Messi. La mete por ese disparo. Así se juega, señores. Un señor gol. Van adelante de nuevo. Solo frente a la portería, imposible fallar. Aprovechó muy bien el espacio que tenía delante de la portería y desde ahí nunca, pero nunca falla. Están ganando por la mínima diferencia. Se emplea a fondo en el costado. Deja en claro la defensa que no habrá problemas. Juega la pelota y la pica. ¡Impacta al arco! ¡Hombre! ¿Y eso qué fue? Estaba enfrente de la portería y todo mundo, compañeros y extraños, esperaba que anotara. Es hora de ver algunas caras nuevas en la cancha. Recibe una cálida y bien merecida ovación por todo su esfuerzo. Este es un cambio de lo más correcto y a los aficionados les gusta verlo. Estará muy contento con todo lo que ha logrado el día de hoy. Pases muy bien logrados. ¿Cómo los van a aprovechar ahora? La mete por ahí. Esto termina en gol seguro. Palacios. Di María. Martínez. Recibe el balón. Se desbarató. Cortó el pase. Mucha posesión, pero con nula penetración. La patea hacia adelante. Ahora le da toda la vuelta. Una muy buena demostración de pases cortos. Messi. Palacios. Esta fue buena. La agarró. La clavó. Es el gol que buscaba. Dos goles arriba ya. Una vez que retomaron la posesión, fueron decididos, rápidos y verticales. Eso es lo que tiene que hacerse cuando se juega la contra. Se vuelve a poner en juego el balón por una diferencia de dos goles. Con esto lograrán una buena ventaja. ¿Buscarán otra más? Inicia una carrera por la banda izquierda. Se reanuda el juego sacando de banda. ¿Quién puede seguirlo? ¡Qué entrada! Martínez. Y ahora ya tiene la pelota. ¡Qué bien defendieron! Vio el peligro y lo terminó sacando. ¡Qué buen robo de balón! El balón se fue. Saque de puerta. María. ¡Atención, que viene el gol! Busca colarla. Siguen sin conseguir el despeje correcto. Decide ir largo. Bien pensado. Cortó el balón.
aprovecha el espacio abierto. Pelota al hueco, qué bien la vio. Palacios. Martínez. La juega hacia la derecha. Messi. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. Una dura jugada, pero muy, muy limpia. Y juegan hacia adelante. Va luchando codo a codo con su marcador. Busca a su delantero. Tiene una gran opción de disparo. ¡Qué imponente técnica de golpeo! Intenta filtrar. Pase al segundo palo. El portero la ha reclamado. La mete por ahí. Encontró al compañero. Enorme oportunidad. ¡Gran oportunidad! ¿A dónde le pegó este muchacho? Se emplea a fondo en el costado. Ha encontrado el espacio en la banda. ¡Qué cabezazo bestial! Simplemente se quedó cerca y ahí viene el silbatazo. Hoy sí que se esforzaron al máximo por conseguir la victoria. Sus aficionados estarán tan satisfechos con el resultado como con su gran actuación en el campo. ¿Qué sensaciones le deja el partido, doctor? Este resultado refleja el estado de forma y la fortaleza del equipo. Sabemos que el pez grande se come al pequeño, pero a pesar de lo obvio, me pareció una actuación muy profesional. Se ha terminado esta transmisión. A nombre del señor García y Martinoli, nos vamos. Muchas gracias, doctor García. Aprecio sus palabras, señor Martinoli.